cómo configurar localmente la función POS. En el menú, en la opción Cámara, seleccione el canal que va a configurar con la función POS. Recuerde el ID del canal. Nuevamente en el menú, en la opción Configuración, ingrese a la opción POS. Ahora en la configuración de privacidad, se mostrará la información confidencial. Seleccione el protocolo que soporta su sistema POS. En la lista encontrará un protocolo universal y algunos de los más usados comúnmente. Dé clic en el botón de Opciones Avanzadas para más configuraciones. Allí encontrará las líneas del POS, a las cuales les podrá asignar un nombre. Una vez configuradas, dé clic en General para volver al menú anterior. Luego, seleccione el tipo de conexión. En la lista encontrará los diferentes tipos de conexión. Entre los más comunes están RS-232, USB-RS-232, TCP, UDP, Multicast y SNIFF. Dé clic en Set para detalles de configuración. Ingrese el número del puerto y la dirección IP remota. Luego, seleccione el canal que mostrará el texto sobrepuesto. En la opción de configuración POS, ajuste el método de reacción. A continuación, se prueba con eventos de POS manualmente para mostrar el funcionamiento. ¡Gracias!